Vamos a esperar 3 minutos más y empezamos ahí, 35. Perfecto, excelente. Dale. Bueno, para los que están, el señor Jorge Zavala, que está acá, el señor ese con un chivita, medio pelado, es uno de nuestros anfitriones allá en Silicon Valley. Jorge está en San José. Que ya lo van a conocer un poco más, pero nos viene acompañando ya desde hace 2 años, tres o cuatro Cuatro experiencias en años, Silicon. ¿no? Sí. Buenas, ¿cómo están? Bien, ¿cómo andás, Gladys? La mejor alumna, la Gladys, de todo el grupo, ¿no? Ella es la primera que hace todo lo que yo pido. Ya tenés premio, ¿no? Ya hay premio para vos. Hola, buenas tardes. Acá el peor alumno, ¿cómo le va? ¿Qué hace, don Miguel Ángel Nieva? ¿Está transmitiendo el partido, ¿No? Sí. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, que sea Hernán. ¿Cómo está, Alberto? ¿Qué Muy parece? bien, señor. Me alegro. Hola, buenas tardes. Guillermo. ¿Cómo estamos? Bien, señor. Me alegro. Ya tenemos un buen número de participantes, así que podemos empezar. Total, los que lleguen más tarde pueden después ver la grabación. Bueno, básicamente, bueno, para los que no me conocen, yo soy Alberto Núñez, director de la Fundación, y ya les voy a contar qué vengo haciendo respecto de estas experiencias. Pero la idea de esta reunión es un poco adelantarles qué deberían esperar de esto que nosotros le llamamos experiencia, porque queremos que realmente sea algo que impacte en la vida de cada uno de ustedes y por ende después en donde están insertos. Y vamos a ver, ya está definida la agenda, se la voy a terminar compartiendo cuando termine la reunión, si bien le voy a contar a lo largo de la misma, quiénes son, o sea, qué es lo que vamos a hacer, con quién nos vamos a encontrar, pero van a tener el detalle de la agenda, se lo voy a mandar apenas terminemos. Empezamos. Bien. Miren, esto es algo que viene desde el 2018. La Fundación del Tucumán decide tomar la posta de algo que venía haciendo Endeavor. Ya ellos habían organizado ya dos viajes a Silicon Valley. Me dijeron, che, nosotros nos queremos sumar. Y yo, no, nosotros ya no nos organizamos más, dijo la gente de Endeavor, pero nos tiró la ayuda para que nosotros armáramos lo que fue la primera experiencia en el año 2018. Y a partir de ahí,
se han venido dando distintos grupos de distinto tamaño, de grupos de que fuimos seis, a grupos que han sido casi de 50. Ya van siendo con el del año pasado, que fue el segundo grupo más numeroso, que fue de 28. El 9, esta va a ser la novena experiencia y vamos a llegar a los 150 participantes de esto que es la experiencia Silicon Valley. O sea que venimos ya con bastante tiempo de aprendizaje. En algún momento, creo que fue hace un año y medio, dos, dije, che, ya me parece que me estoy aburriendo un poco. Y ese año fue tremenda la experiencia y dije, no, che, sigo aprendiendo, entonces vale la pena que sigamos armando esto porque no, evidentemente sirve, pero también a mí me estimula seguir haciéndolo, ¿no? Y la primera pregunta que surge es, ¿qué es Silicon Valley? Silicon Valley en realidad no es un lugar ni una ciudad, sino que es una zona que se extiende entre San Francisco al norte y San José al sur, que son aproximadamente unos 80 kilómetros, donde hay varias ciudades en el medio. Y lo que ustedes están viendo acá es el recorrido del Google Maps de uno de los viajes de Silicon Valley, ¿no? O sea que nos movemos a lo largo, digamos, de esa zona. Que tiene un nombre que es el Valle del Silicio, que le puso un periodista hace muchos años, cuando estaban surgiendo las primeras empresas acá en esta región. Así que un primer indicador, nos vamos a mover bastante, ¿eh? Si por ahí alguno quiere hacer pregunta o quiere hacer algún aporte, sin ningún problema, ¿no? Y es importante entender algo de lo que es la historia de Silicon, desde el Silicon Valley, para que podamos aprovechar mejor lo que vamos a hacer. La historia de Silicon Valley empieza con dos universidades. Una es Berkeley, pero fundamentalmente es Stanford. ¿Por qué Stanford? Porque en Stanford, más precisamente, en un garage de la zona de Palo Alto, que está alrededor de Stanford, dos alumnos de Stanford fundan lo que fue después Hewlett Packard. Hewlett Packard, este es el garage, el que están viendo ustedes la fotito, que están sacándose la foto atrás, y esta es la placa que dice el lugar de nacimiento de Silicon Valley. Porque Stanford es, en definitiva, una combinación de universidades con empresas que comienzan, en muchos casos, como en garage de casas de familia. ¿Cómo comienza Hewlett Packard? Hewlett Packard comienza, ellos diseñan un oscilador para Disney, que es el que produce los sonidos de Disney, generan 200 osciladores. Y eso hace que comience a producir que la empresa se posicione y a partir de ahí empiecen a crecer las empresas alrededor de Stanford. Pero hay una persona, que es Frederick Terman, que es un rector de Stanford, que ayuda bastante a que eso se dé porque sienta las bases para armar lo que es un parque industrial alrededor de Stanford, porque cede terrenos en forma gratuita a las empresas que se quieran instalar en la zona. Y eso facilita todo ese proceso de que alrededor de Stanford empiecen a crecer estas empresas fundamentalmente de tecnología. Pero no es solo Hewlett Packard, aparece Intel, como algunos hitos, Intel en el 71. Apple en el 76, Google en el 88, de alguna manera empiezan un proceso de aceleración en lo que hace al tema de generación de empresas que se van posicionando y quizás para hoy, para algunos, tienen más poder que algunos gobiernos. Bien,
Pero ¿qué es en definitiva Silicon Valley? Silicon Valley es un ecosistema donde las universidades forman recursos e investigan. Hay emprendedores que ven un problema o una necesidad y buscan para ello una solución. Hay inventores que crean la tecnología para resolver ese problema y hay inversores que son los que ponen la plata en definitiva para poder crear la empresa. Esto es un círculo virtuoso que se da fuertemente allí en la zona de Silicon Valley y que hace que hoy sigan instaladas y sigan instalándose empresas a pesar de que es una de las zonas más caras de Estados Unidos, porque se encuentra estos elementos que en definitiva terminan ayudando a que las empresas crezcan o consigan sus resultados mucho más rápido. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, de bien. Perfecto. Sí, Perfecto. perfecto, Alberto. Bueno, pero hay un problema, ¿eh? Y lo dice el señor que tenemos acá acompañándonos, Jorge Zavala, que dice, es un error, o sea, no se puede copiar Silicon Valley, pero lo dice también, fíjense, yo estuve en Guadalajara, en uno de los viajes a Silicon Valley, me fui antes por Guadalajara, que le llaman el Silicon Valley mexicano, y estuve con Benjamín Huerta, que es el presidente, y él me decía exactamente lo mismo, ¿eh? No se puede copiar Silicon Valley, ¿eh? Jorge incluso tiene un libro que se traduce pensando como Silicon Valley, estando en cualquier lugar, sería la traducción literal. Como verán por la foto, a Jorge le gustan los buenos vinos y siempre que voy le tengo que llevar porque si no, no vamos a contar con su ayuda en estas acciones. Esta vez, Jorge, te voy a llevar un vino tucumano, no te voy a llevar un salteño, ¿eh? Entonces, no se puede copiar Silicon Valley. Incluso dentro del mismo Estados Unidos se intentó y no se puede copiar Silicon Valley. Entonces, ¿para qué vamos y seguimos yendo si eso no es replicable? Porque en realidad lo que vamos a hacer, esto es casi un viaje al futuro, donde vamos a conocerlo y cuando volvamos lo que tenemos que hacer es una ingeniería inversa para ver cómo podemos ir avanzando o acercándonos a esto. Pero en particular, buscando entender el mindset, porque eso sí se puede copiar. Por eso el libro de Jorge dice, pensando como Silicon Valley desde cualquier lugar. Nosotros no podemos copiar todo lo que hay a la vuelta, pero sí podemos copiar la forma en la que piensa la gente que está transformando la realidad y que está diseñando el futuro en el que vivimos. Y además esto tiene una muy gran noticia, muy buena noticia, que copiar como piensa otro no nos cuesta nada, ¿eh? O sea, es solamente una decisión. Pero ¿en qué consiste el mindset de Silicon Valley? Hay varios elementos que lo componen, que lo voy a nombrar al pasar, pero que después, mientras vayamos viviendo la experiencia, lo vamos a ir tratando de decir, a ver, veamos dónde esto lo hemos visto aplicado y vamos a tratar de ir aplicándolo a nuestra realidad, lo que vayamos viendo. Primero, todos piensan en Silicon Valley cómo hacer algo grande, cómo construir algo grande. No piensan cómo van a solucionar un problemita de acá, de alrededor, de la vuelta, sino que buscan una solución para una necesidad o problema por el que alguien esté dispuesto a pagar, pero que si es una necesidad o un problema, cuanto a más gente abarque, mucho mejor. Para eso generan ideas y para eso es fundamental ser curioso y se estimula mucho la curiosidad entre las mismas. Ya vamos a ver con la que nos vamos a encontrar. Pero tienen instalado algo que quizás siempre que lo cuento es con lo que él, que él, creo que la mayoría se queda primero con esto, que es este concepto de fracasar rápido, ¿eh? Miren, ellos dicen, no hay problema en fracasar mientras te des cuenta rápido para que no estés perdiendo tiempo ni recursos en algo que en definitiva no va a funcionar. Y yo siempre cito acá una frase de Oppenheimer, que tiene un libro que se llama Crear o Morir, donde dice, en nuestra cultura latinoamericana,
tenemos, no solo no nos permitimos fracasar, sino que además castigamos el éxito. Y si no nos permitimos fracasar, implica que no estemos dispuestos a asumir riesgos. Y si no estamos dispuestos a asumir riesgos, no vamos a estar dispuestos a cambiar. Y si no estamos dispuestos a cambiar, no vamos a innovar. Y en definitiva, nos vamos a terminar quedando con lo que tenemos. Entonces, este concepto es muy fuerte, el de esta, yo digo que este es un valor, que hay que incorporar, que lo podemos ir ejercitando e incorporando en nuestra vida, en todas las cosas, porque todo lo que vamos a aprender, ya vamos a ver, no es solo, ah, che, ¿cómo lo vamos a aplicar en la empresa? ¿Cómo lo vamos a aplicar en nuestra organización? Sino, primero y principal, es cómo lo vamos a aplicar en nosotros mismos, en nuestra propia vida. Entonces, dicen que o hay ganancia o hay aprendizajes. Si anduvo bien, obtengo ganancia. Si falló, veamos qué es lo que he aprendido en ese proceso que me pueda servir para que después no vuelva a cometer los mismos errores. Piensan en global, es decir, che, ¿cómo soluciono problemas del mundo? Algo que está intrínsecamente asociado con esto de construir algo grande. Y se plantean esto de hacer del mundo un lugar mejor. Piensan en grande, pero empiezan en chico. Buscan hacer todo escalable. Una de las personas con la que nos vamos a encontrar, que es Ralph Aceves, la empresa que está hoy desarrollando, que creo que es la sexta startup que él viene haciendo, porque todo emprendedor en Silicon Valley su sueño es desarrollar una empresa para venderla. Quienes las compran las grandes empresas que de esa manera ganan tiempo, adquieren recursos preparados para ya seguir haciendo crecer a su vez su negocio. Bueno, pero Ralph, en uno de los viajes, creo que hace 2 años, me dice, che, Alberto, quiero vender mi producto en Argentina. Yo lo miro y le digo, che, Ralph, ¿para qué quiere vender en Argentina? Es un bolonqui, no le dije así porque no iba a entender Ralph en mi tucumano básico, él es mexicano, che, pero le dije, che, es muy complicado hasta pagarte, por lo que vos vendes. Sí, pero yo tengo, para poder vender mi empresa, me dijo, tengo que mostrar que tengo presencia en todo el mundo. Y Argentina es un lugar del mundo. Entonces, en esto de, che, ¿cómo hago para ir haciéndolo escalable es fundamental? Pero fíjense qué fuerte que es esto de empezar en chico. Nosotros a veces tenemos el problema que pensamos en grande y queremos empezar en grande y nos frustramos rápidamente y directamente fracasamos, ¿no? Después lo tratamos de ocultar, pero bueno, lo importante es esto, piensa en grande, pero empieza en chico. Hay que enfocarse porque los recursos no son infinitos, hay que optimizar el uso de los recursos. Ya cuando hablemos quizá de vuelta con Jorge, él tiene una forma de pensar, la cual dice, che, a los que están emprendiendo, no hay que darle plata de partida porque la gastan en tontera. Hay que ayudarlos a que se vayan desarrollando y que ahí recién cuando tengan el producto o el servicio que es el que puede llegar a ser la base para generar la empresa, recién empezar a invertirla porque los recursos no son de vuelta infinito, ni plata ni tiempo. Así que eso, para eso es fundamental el foco. Construir con otros. Miren, a veces nosotros tenemos en nuestra cultura instalado de que las ideas no se comparten porque si no te las roban. Allá las ideas se comparten porque esa es la forma en la cual se pueden mejorar. Porque lo importante no es la idea, lo importante es cómo la llevas a cabo a la idea. El diferencial está en la ejecución, no en el concepto. Y en general lo vamos a ver cuando hablemos con la gente y lo vamos a encontrar en las empresas. Y para eso aprovechan mucho el Alberto, negocio. Sí. Alberto, perdón, Sí. eso tiene que ver un poco también con el tema de la propiedad intelectual, de todo esto, digamos, el temor ese que siempre hay, digamos, por lo menos en el ámbito de la investigación, que es muy común, Sí.
Pero esto, bueno, justamente te plantea una visión absolutamente distinta, digamos, es una visión de más bien de apoyarte en abrirlo al juego, apoyarte ahí para poder crecer. ¿Es así el concepto? Es así el concepto, porque en realidad vos, che, vos no tenés propiedad intelectual si no tenés desarrollado cómo vas a llevar a la práctica lo que tenés como idea, ¿eh? Yo puedo Bien. decir, tengo la idea que voy a desarrollar un producto que va a hacer que la caña tenga el doble de rendimiento a partir de optimizar, no sé, con un determinado agroquímico. Sí, puede ser una muy buena idea, pero llevarlo a la práctica, ¿funciona? ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, es la cuestión. Bien. Entonces, mientras la idea en el intercambio, la idea se va enriqueciendo, va creciendo y me va permitiendo llegar a un punto en el cual estoy en condiciones de empezar a construir el producto o el servicio que en definitiva va a terminar solucionando ese problema, ¿eh? Que voy a sentar la base de mi negocio. Entonces aprovechan mucho el networking. Hay múltiples eventos. Hay todo un tema que ya vamos a ver allá de que se fue todo a lo virtual y hoy está volviendo mucho a lo presencial. Miren, como dato, hoy día hablaba con Federico Lavacé de LinkedIn, que es el que nos va a recibir, un tucumano que nos va a recibir en LinkedIn, que es director de tecnología. Me dice, che, Alberto, vengan antes porque ya que pueden tener problemas para conseguir lugar en el estacionamiento, por la cantidad de gente que está viniendo ya a la oficina, ¿eh? Hace poco ha salido el tema este de Jeff Bezos, que dice a partir del 1 de enero, muchachos, todos tienen que volver a trabajar y no es solo el loco de Elon Musk que dijo, che, hay que volver a la presencialidad. ¿Por qué? Porque básicamente por dos razones el argumento. Compartiendo, interactuando con otros, hay más creatividad, hay más posibilidades de crear cosas junto con. Y además es mucho más sencillo sostener la cultura de las empresas, que ya vamos a ver que es un elemento esencial y diferencial en cada una. Nosotros, una de las preguntas que sí o sí tenemos que hacer en cada una de las visitas, che, a ver, ¿cómo hacen las cosas ustedes? ¿Qué son las cosas que valoran? En definitiva, tratar de indagar para entender cómo funcionan y por qué funcionan de determinada manera y cómo tienen que ser las personas que se terminan incorporando a estas organizaciones. Entonces, el networking hoy día ha ido fuertemente de vuelta está yendo de vuelta a lo presencial. En mi primer viaje a Silicon Valley, que no fue en el 2018, yo fui en el 2014, precisamente para visitarlo a Federico, que hacía un año que estaba trabajando en Google, más específicamente en YouTube, que había sido comprado por Google. Me llamó la atención, como a todo, el tema de las bicicletas. Le digo, che, ¿para qué la bici? Y en realidad la bici es para que la gente se suba a la bici y vaya a tener la reunión presencial, ¿eh? No para que no esté sentado detrás de una pantalla de computadora en ese momento la respuesta. Incluso vimos una bicicleta de reuniones. Era para que 6 personas vayan pedaleando juntos y tuvieran una reunión. Cosas así. O cosas como, por ejemplo, SAP, que hizo en San Francisco una oficina donde la parte común para comer está en la planta baja, porque la idea es que la gente de SAP pudiera invitar a gente de cualquier otra empresa, porque lo que querían era fomentar el intercambio. Bien, entonces el networking es un elemento esencial porque tiene que ver con construir con otros. Pero está también el tema de, che, yo no sé todo, necesito un mentor. Y los mentores en realidad terminan siendo aquellos que ya antes habían empezado una startup y se convierten en mentores del que ahora está empezando y hay un proceso de acompañamiento que es bastante interesante. Y por supuesto el tema del trabajo en equipo dentro de una misma organización, ¿no? Y trabajan muy duro, ¿eh? O sea, ya en alguno de los viajes nos juntamos con Cecilia Flores, que es una salteña que está allá y que cayó a nuestra reunión con su hijita, ¿eh? Porque no tenía con quién dejarla, ¿eh? Y él me decía, acá trabajamos muy duro.
me lo voy a bancar hasta que mi empresa llegue a un determinado nivel y después me voy a vivir otro lado. Pero tiene que ver por el tema de la competencia, tiene que ver por el tema de los deadlines, o sea, de los objetivos que se van poniendo para ir cumpliendo paso a paso, y sobre todo porque hay que cumplir con los inversores. O sea, nadie pone la plata, dice, muchachos, hagan lo que quieran y después me cuentan. Pero sobre todo lo que vamos a ver es que nos vamos a encontrar con gente que tiene mucha pasión con lo que hace. Estos son un panorama de lo que es el mindset de Silicon Valley. Yo en particular, muchas de estas cosas las he ido incorporando. He visto gente que ha ido participando en las experiencias, que ha ido poniendo más énfasis en algunas cosas. Alguien que empezó a incorporar lo que es pensar global y pasó de una empresa que era local a una empresa que es internacional. Está este tema de que cada vez se vive más fuertemente esto de pensar global con las posibilidades que tenemos hoy día que nos da la tecnología de poder estar en cualquier lugar y estar interactuando con gente en otro o generando productos o servicios que pueden ir a cualquier lugar. Pero estos elementos son esenciales a lo que es la mentalidad de Silicon Valley y que es donde ustedes pueden elegir apropiarse y nadie le va a cobrar nada. ¿Sí? Ahora, ¿por qué una oportunidad ir allá? Y porque todo esto que yo le estoy contando no es lo mismo. Si le muestro un video, tampoco va a ser lo mismo que vivirlo personalmente. O sea, por eso nosotros venimos insistiendo en la fundación en desarrollar cada vez más esto que denominamos experiencias. O sea, que la gente vaya y se inmersa, o sea, se sumerja en las realidades que queremos, sobre las cuales queremos que se aprenda. Porque claramente no es lo mismo que yo les cuente cómo es manejar un Tesla o que me vean ahí manejando un Tesla o que vean cómo esta es una filmación cuando íbamos andando y vimos uno de estos autos autónomos, estos taxis autónomos que ya está lleno San Francisco dando vuelta, que cuando vayan ahora ustedes vayan a manejar este Tesla que es el modelo, que igual que el modelo que tenemos alquilado, ¿no? O vayan a andar en ese, capaz que alguno no se anima a manejarlo. Le digo que siempre es una adrenalina el sentarse y cuando vos ponés autopilot, decís, che, ¿frenará o no frenará? Pero es toda una experiencia vivirlo. No es lo mismo que yo les cuente que hay, por ejemplo, juegos que son inmersivos, en los cuales te ponen sensores en los tobillos y en las. Espera que le voy a bajar el volumen a esto. Ahí estamos Alejandro y yo peleando con zombies. Esos dos que estamos ahí disfrazados somos nosotros dos. Tenemos sensores en los tobillos, en la muñeca, chalecos, los anteojos de realidad virtual, auriculares. Y el tema es que cuando los zombies te atacan, vos lo sentís, digamos. Una cosa es que se los cuente, diga, ay, che, qué bonito, pero ustedes van a tener la posibilidad de, los que quieran, por supuesto, todo es optativo ahí, de meterse dentro de este juego que lo provee una empresa que se llama Sandbox. Le cuento esta parte así como para que se motiven un poco y vayan. Espero que ninguno tenga miedo, ¿no? No, 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 no. Para nada. Después Para vamos a nada. hacer un relevamiento de quiénes son los que quieren hacer algunas actividades que hemos tenido experiencia, aunque ustedes no lo crean, que digan, che, no, yo a eso no quiero ir. Ya vamos a relevar. Pero sobre todo vamos a interactuar con los protagonistas de ese ecosistema, con emprendedores y mentores. Uno es Jorge, que acá lo ven unos años atrás, un poco más joven. Con Ralph Aceves, que le comentaba recién, un gran amigo de Jorge y una persona que muy humilde, que en la segunda vez que la segunda vez que nos encontramos hizo un comentario que digo, che, que deslizó que la primera empresa que él había formado llegó a valer 4 mil millones de dólares.
Y yo llevándole vinito de Salta, digamos, Ralph, era Me imagino que habrá sido un buen vino, Alberto, por lo menos. le llevo un vino que yo conseguía porque desde un cliente mío, digamos, pero es buen vino. Sí, es buen vino. Alguna vez en algún viaje vamos a salir a andar en el velero de Ralph, esa era, Jorge es una de las cosas que lo tenemos que convencer, digamos. Bien, vamos ahí a aceleradoras. Las aceleradoras son organizaciones que lo que Ahí te hacen es que tengo malas empresas que hacen noticias. Acaba de multifamilia te vender el permiten. velero. ¿Cómo, perdón? Acaba de vender el velero hace poco. No, no, Ahora hay no. que ver cuál es la nueva aventura. Después de la avioneta, el velero, ahora a ver qué otra cosa. Y bueno, que venda una partecita de una de las empresas para pa recomprarlo al velero. No, sí, ella la vendió toda. Salvo la No, última. ahí tiene una todavía. ¿Tiene una? Ah, tiene una. Ah, bueno. Bueno, vamos, ahí a conocer aceleradoras. Las aceleradoras son aquellas que toman ya startups que tienen de alguna evolución dentro de su negocio para precisamente acelerarlas. Y vamos a ir a dos tipos distintas. Una que es plug and play, que como dato, plug and play, los clientes de esta aceleradora son las grandes empresas que le dicen, mira, nosotros tenemos tales y tales problemas, y plug and play lo que hace es buscarle el startups que le va a solucionar ese problema a la gran empresa. Vamos a ir a Indivio, que es una aceleradora de biotecnología que está en San Francisco. Vamos a visitar universidades, pero en particular vamos a visitar Stanford. Este es el grupo grande de hace algunos años de broker que yo en realidad fui a colaborar, no lo coordiné, no fui el principal, pero es una vista de lo que es Stanford desde un dron. Y en Stanford en particular, además de visitar la universidad, vamos a ir a visitar Slack, que esto de que lo asustó a todo, el virus que entraba y que hay que borrarlo urgente, como ha hecho Hernán y lo mandó a qué lugar de la papelera lo habrá mandado al mail. Sí, pues no lo encontré más. No encontraste más. Bueno. Slack en realidad es un centro de innovación que está financiado por el gobierno de Estados Unidos. Dentro de Slack está el acelerador de partículas más largo del mundo, que es el que ven ustedes el dibujo abajo. Nosotros vamos a entrar adentro de ese acelerador, que es esta foto que ven acá ustedes. ¿Qué es lo que se está haciendo en Slack? Algunas de las cosas que se están haciendo es desarrollando nuevos materiales para poder construir las famosas computadoras cuánticas, por ejemplo. Hay investigaciones de muy alto nivel, vamos a estar parados y capaz que se nos cruza, hay un ómnibito autónomo, parece un ómnibito y en realidad es un detector de minas de profundidad, para poder de resolver el problema ese que queda en muchos lugares del mundo después que hay minas que no se pueden encontrar y que en algún momento pueden generar problemas. Hay aparatos que están trabajando a temperaturas que parecen que son imposibles de conseguir. Bueno, entonces acá vamos a tener un contacto con tecnología muy de avanzada. Pero sobre todo para entender también que el Estado tiene un rol que no es, y no son solo los privados los que tienen que estar en el proceso de investigación, porque lo que nos decían en la visita del año pasado era que las empresas, los privados buscan tener resultados rápido. Cuando los niveles de investigación requieren mucho más tiempo, es necesario que se involucre el Estado. Cuando llega a un determinado nivel de evolución, ese mismo estado empieza a vender los resultados a los privados, ¿no? Y hace que en definitiva se termine evolucionando tecnológicamente y el estado termine recuperando lo que ha invertido. Pero bueno, esta es una isla dentro de Stanford. Ya de por sí Stanford es muy bonito, alguno que haya ido, yo no me canso de volver a Stanford, me fascina. Pero esto es además de una isla dentro de Stanford a nivel de lo que es investigación tecnológica. Vamos a ir después a Draper University, que es algo
distinto. Dice University, pero en realidad es un centro de educación que está orientado a emprendedores y a startups. Que uno de los directivos principales es un argentino, que lamentablemente no va a estar porque va a estar de viaje, y que lo que hace es capacitar para acelerar a determinados emprendedores. Hay un emprendedor tucumano que hoy día está en Chile, que es Marco Canevaro, que estuvo en un proceso de aceleración justo el año pasado acá en Draper University. Draper ha abierto una sucursal, una filial en Buenos Aires. La vamos a ir a conocer para entender por dónde a veces la educación está trabajando, transformando cómo apoya a emprendedores y a startups. Vamos a visitar la fábrica de Tesla, que lo otro que ustedes han recibido, que les hemos pedido hoy día, que no todos han completado. Los que no completen, no hay ningún inconveniente, no van a entrar a la fábrica de Tesla. Así que esto venimos con Alejandro haciendo, mandando por todos lados, y este año yo creo que gracias a Milei, porque es lo único que ha cambiado, nos respondieron al toque, nos dijeron sí, cómo no. Estos son los requisitos que hay que cumplir, y vamos a ir a visitar la Gigafactory de Tesla, que está en Fremont. ¿Cómo es la fábrica? No tengo la menor idea, porque es la primera vez que voy a ir. Hemos llegado como máximo hasta ese estacionamiento que ustedes están viendo ahí, y nos hemos tirado un lance como buenos argentinos de que nos dejen pasar, y hemos rebotado como papa, ¿no? Pero bueno, ahora esta vez ya nos esperan. Ahí van a ver en la agenda que después que salgamos de Tesla, vamos a ir a un outlet que está muy cerca de ahí. Y esto es porque siempre, en todos los viajes, dice, che, tengo que comprar regalitos. Entonces vamos a ir por este outlet que es muy barato, muy barato. Así que todo lo que tengan que comprar, prepárense y vayan armando el listado, porque hay de todas las marcas, de Nike, Adidas, de Deportiva, de Tommy Hilfiger, o sea, la que a ustedes se les ocurra, tiene ahí un local en este shopping, en este outlet, así que ahí van a poder hacer las compras para llevar de regalo o traer de regalo a sus casas, ¿no? Para comprarse cosas para ustedes, ¿no? Bien. Vamos a ver la historia en el Museo de la Historia de la Computación. Albert, perdón, ¿a Sí, cuánto está sí. la fábrica de Tesla del hotel? ¿A cuánto está? Del Sí. hotel estará más o menos una hora. Ah, bien. Desde donde nosotros vamos a estar, ya van a ver la agenda. Una de las principales dificultades que tenemos cuando armamos la agenda es tratar de minimizar los traslados. Nosotros vamos a estar en LinkedIn el martes. Desde ahí vamos a ir a Tesla, que está a 19 minutos, o 20 minutos de así. Pero si vos te vas desde el hotel hasta la fábrica de Tesla directo, es más o menos una hora, ¿no? Bien. Todo depende también de las condiciones del tráfico. No es lo mismo ir hacia la zona de San Francisco a la mañana temprano, que es cuando va mucha gente para por ahí. O sea, hay sentidos del recorrido que están más congestionados en determinados horarios, ¿no? Que en otros. Por eso va a ser sumamente importante que sean puntuales a la mañana. Ya van a ver en la agenda que están puestos horarios que es a las 8 de la mañana, y no es que vamos a poner a las 8 y vamos a salir a las 8 y media, es a las 8 y vamos a salir a las 8, digamos. Ya en algún viaje hubo alguien que terminó gastando plata extra en Uber porque lo dejamos, o sea, porque si Más no. tarde que Medellín. Sí, Salíamos a las era. 6 de la mañana. Acá hay un tema que además es relevante. Esta gente que nos recibe tiene una agenda bastante compleja, entonces si uno demora en llegar y lo que te perdiste, si demoraste media hora en llegar, perdiste media hora,
¿no? De la agenda que tenía. No es que se va a correr media hora más, digamos. Y además por una cuestión de respeto con la gente que nos recibe, este tema de la puntualidad. Así que eso es un tema que se lo voy a marcar. Es la parte en que más me van a odiar, ¿eh? Cuando esté insistiendo con el tema de los horarios. Bien. Pero después espero que al final me terminen queriendo, digamos. Bueno. Veremos entonces la historia en el Museo de la Computación. Acá vamos a hacer un recorrido rápido por el museo, porque el museo tiene desde los ábacos, que por ahí algunos que tienen 6,2 años como yo, o más grandes, lo vieron pasar en algún momento, y tiene toda la evolución de lo que ha sido la tecnología hasta el día de hoy. Entonces es bastante interesante, pero puede ser abrumador, ¿no? Por la cantidad de cosas que hay dentro de este museo. Por eso hacemos un recorrido que no dure más de una hora, porque si no pueden llegar a aburrirse, pero una hora creo que les puede llegar a encantar, digamos, esa es la idea. Pero por supuesto vamos a ir a las grandes empresas. Vamos a ir a Google, ahí nos van a recibir. Desde hace 3 años se dio algo bastante lindo, que es que en realidad nosotros siempre buscamos contactar a argentinos, si no son argentinos, a latinoamericanos, y acá en particular llegamos a un grupo a una argentina, se llama Camila, que tuvo la muy buena idea de convocar a otros argentinos para recibirnos a nosotros. Entonces, termina siendo un panel de gente que, como dato de color, la primera vez que nos recibieron, varios de ellos recién se conocían entre ellos. O sea, se nuclearon a partir del tema de, che, viene un grupo de argentinos, queremos recibirlo, ¿quién quiere sumarse? Todavía no tenemos claro a cuál de todos los campus vamos a ir de Google. Este es otro dato. Las empresas tienen en general un headquarter, pero muchos campus, porque no entra toda la gente en un solo lugar. Bueno, Google tiene varios y últimamente ha venido haciendo este tipo de edificios, como el que ven detrás mío acá en la foto, que tiene paneles solares arriba, que son los más modernos. Tanto los más viejos como los más modernos son bastante, digamos, hay un gran disfrute en recorrerlo, así que no sabemos exactamente en cuál, porque estaban buscando los chicos a dónde nos iban a recibir. Cuando hablo de chicos, es una manera de decir, ¿no? Hay gente bastante picante entre los que nos están recibiendo. Como yo le decía a Federico Lavoisier, que es director de tecnología de LinkedIn, uno de los que está dentro del grupo que nos recibe habitualmente en Google, es el responsable de todo lo que es atención al cliente de Google. O sea, entonces, eso como dato. En Silicon Valley nunca menosprecien a nadie, ¿eh? Si hay alguien que ven cruzando que parece un pordiosero cerca, sáquenle una foto porque es altamente probable que sea el dueño de una empresa, digamos. Vamos a ir, no tengo ninguna foto, esto es sacado de internet, pero nos va a recibir Patricio Kaplan, que es un tucumano, en el edificio de AWS, Gen, o sea, como Gen AI Labs en San Francisco. Es un edificio que tiene una vista espectacular, ya lo estuve viendo al edificio, pero en particular es un lugar que ha diseñado AWS, o sea, Amazon, para promover el tema de los emprendedores y de las startups. Y en particular, Patricio Kaplan es una de estas personas que, muy sencilla, pero que, como nos dijo alguien que cuando le comenté en algún momento que me juntaba con él, me dice, es uno de los mejores desarrolladores de chips de Silicon Valley.
Y hemos tenido la suerte en ese grupo chiquito de ir a comer a la casa de ese que yo le contaba, que era el más chico que habíamos ido, de ir a comer a la casa de Patricio, de juntarnos con la familia, de compartir con ellos y que nos cuenten cómo ha sido, cómo es su experiencia, cómo ha sido su experiencia y cómo ha sido y cómo viven hoy esta realidad cuando los chicos crecen en Estados Unidos y todo eso. Pero Patricio es una persona que, de otra de las personas que vale la pena conocer. Vamos a ir a SAP, a los laboratorios de SAP que están también en Palo Alto. Ya esta es la cuarta vez que vamos a SAP, con quien tenemos una asociación estratégica. Así que esto, vamos a ver temas de. En muchos de los lugares, o sea, en todos los lugares, vamos a conversar siempre del tema de la cultura, pero en particular vamos a entrar en algunos temas, como el tema de la IA, o sea, de la inteligencia artificial, como el tema de la sustentabilidad, o sea, para que veamos por dónde están pensando y yendo estas grandes empresas en estos temas que son en particular los que están liderando los cambios, están gestando los mayores cambios. Pero no hay que olvidarse que como está en San Francisco, ahí estoy delante del Salesforce, del edificio Salesforce, en el parque que diseñó Peli, que debajo está la imagen de la derecha, que es el hall de la estación de ómnibus de San Francisco. Hay lugares muy bellos en San Francisco, varios de los cuales, incluso aunque hayan ido varias veces, es muy probable que por ahí no lo hayan visto. Esa es una de las ventajas de haber ido muchas más veces a San Francisco, de descubrir algunos lugares ocultos. Y por supuesto, vamos a sacarnos la famosa foto en el Golden Gate, que ahí va a aparecer el domingo, si es que las condiciones climáticas lo permiten. Una de las actividades que queremos hacer es un paseo en catamarán que recorre la bahía y pasa por debajo del Golden Gate. También le vamos a preguntar quién quiere, porque me ha pasado ahí en este caso, decir, no, yo me mareo. Entonces, no, ¿quién se quiere sumar a ese tipo de actividades? Pero en definitiva, le voy tirando unos desafíos para esto que recién empieza. Sean curiosos, pregunten, pónganse en la actitud de aprender, generen contactos. Lleva Dramamine la Anita. Tenemos una ventaja que va la Anita Bravo. Cualquier problema de salud, Anita puede proveer el medicamento adecuado, salvo aquello como clonazepam o todo eso que se requiere receta, o plata. Bien, volviendo a lo otro. Entonces, vayan con curiosidad, vayan en la actitud de aprender, busquen generar networking. Póngase en contacto con la gente con la que vamos a interactuar. Yo siempre digo, uno nunca sabe qué es lo que puede construir junto con otros, y todo a veces comienza por una pequeña o una interacción simple, sencilla. Y después trasladen lo que aprendan a lo personal, siempre háganse esa pregunta, che, ¿y esto cómo lo aplico en mi vida? Para después ver cómo lo van a aplicar en las empresas y en la sociedad. Porque en la medida en que las cosas que vayan aprendiendo se vayan llevándolo a la cuestión de todos los días, va a ser mucho más fácil que lo incorporen y por ende después que lo puedan trasladar. Así que esto es básicamente lo que vamos a vivir. Prepárense para disfrutar lo que creo que es una experiencia única que quiero y que espero que la compartamos entre todos. ¿Alguna pregunta? La verdad que muy interesante, Alberto. Muy interesante y bueno, genera mucha expectativa. ¿Cómo que no? Semejante agenda y lugares que uno va a visitar, la verdad que obviamente genera mucha expectativa. Saben que en realidad hay un consejo que yo a veces doy en otro lado, que dice, che, no tenés que generar muchas expectativas, porque hay una ecuación que dice que el nivel de satisfacción es igual a la experiencia vivida menos las expectativas. Si tus expectativas son muy altas, tenés que darle
Esforzate en la experiencia que va a vivir para que pueda ser satisfactorio. Pero acá yo quiero que vayan con muchas expectativas porque esto en definitiva, como es una experiencia, la vamos a terminar construyendo entre todos. Si todos Tal van cual. y se están sentados, no interactúan, no plantean cosas y vamos a, y es poco malo que le vamos a poder exprimir o aprovechar de la gente con la que nos encontremos, ¿no? Entonces esto Tal es algo cual. que vamos a construir entre todos. La idea es que además las pasemos muy bien entre todos, ¿no? Yo con algunos grupos estamos salió a bailar un viernes a la noche, pero bueno, eso ya no es tampoco, era un grupo donde iban muchos chicos jóvenes y yo tenía que ir a cuidarlos, digamos, así que tuve que ir con ellos, pero bueno, no tengo esa expectativa con ustedes. Por ahí, Bueno, Tilde, esto es viejo por si acaso está Alberto. Somos todos escuchando la jóvenes esposa de todavía. Luca o la esposa de Juan, por ahí, digamos, ¿no? O sea, la... Somos todos jóvenes todavía, ¿no? ¿Por qué así, Alberto? Ah, bueno, así que, porque de vuelta, es un lugar que es fascinante y además, otra de las formas en las que vamos a aprender es interactuando con una cultura que es distinta en general, digamos, las cuestiones de todos los días, ¿no? Así que yo lo que más quiero es esto, que vayan con muchas expectativas, que vayan con muchas ganas y que en definitiva podamos, como lo digo, construir entre todos esta experiencia que estamos por comenzar, digamos. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta, dudas? Sí, aquí. Sí, Gladys. Sí, esa agenda la tendríamos nosotros por día, ya antes del viaje. Sí, Cada día los ya les horarios. comparto. Corto esto y les mando el Ajá. PDF con la agenda por día y con horas. Ah, ok. Siempre hay la posibilidad de tener que hacer algún ajuste, ¿eh? O sea, Sí. alguna vez he tenido por una circunstancia personal de que no he recibido, que cancelar algo, pero siempre tenemos algo bajo la manga para poder cubrir eso, pero porque ahí pueden surgir imponderables. Pero la idea es que vayamos con esta agenda y también puede surgir porque capaz que a alguno se le ocurre, miren. El tema de ir a la casa de Steve Jobs, que no se la puse en la agenda, pero que por ahí, depende de cómo andemos de tiempo, podemos ir a sacarnos la foto delante de la casa de Steve Jobs. Surgió porque, che, y si existe esa casa, nos pusimos a buscar, sí, che, vamos. Y nos fuimos hasta la casa de Steve Jobs, digamos, no era porque estaba programado hacerlo. Entonces puede aparecer algunas cuestiones así que nos den ganas de hacer y que podamos meter dentro de la agenda. Si tengan presente que son días muy intensos. La principal queja que he tenido en casi todos los viajes, por no decir en todos los viajes, es, che, bajemos un poco el acelerador, digamos, o sea, estamos cansados. Esa fue la, hubo casi un motín alguna vez, digamos, ¿eh? Pero bueno, tiene que ver con esto, decir, che, aprovechemos al máximo estos días que vamos a estar allá. Bien, bien, bien. Está bien, está perfecto. Entonces el día domingo me decís que el domingo, el primer día, lo usaríamos más de paseo y de compartir, Sí, digamos. en ese siéntase en la libertad, alguno dice, che, no, mira, yo realmente todo esto que están planteando, yo ya lo conozco, yo prefiero irme al Valle de Napa, tomar vino, ¿no? No hay problema. Normalmente, este es el primer grupo en el cual se me ocurrió insistir mucho en que se sumaran el día domingo. Siempre había sido un tema de, che, el que quiera ir el domingo, que venga, pero acá he venido insistiendo mucho porque creo que puede ayudar a la integración del grupo antes que empecemos con la parte esta de las visitas. Pero siéntanse en libertad de hacerlo o no, digamos, lo del día domingo. Ahora, el que se subió al coche el lunes, salvo como una persona que ya avisó, que no participa, que se baja antes, lo voy a arrastrar, ¿no? O sea, voy a Está bien. ejercer violencia física, ¿eh? Está bien, está bien, está bien, perfecto. Bien. Bueno, Ahí, ¿alguna ahí te recomendación? hago una Sí. consulta. Por ahí está bueno ponerlo en el grupo. No sé, digo por una cuestión de practicidad, si es que
Por ahí ponemos en el grupo en qué vuelo y aerolíneas va uno, qué día y hora llega allá, porque de repente por ahí capaz que hay coincidencias, no nos conocemos casi ninguno, pero por ahí hay coincidencias después para movilizarse hacia el hotel, ese tipo de cosas. Miren, lo vamos a compartir. Hay una variedad muy grande. Hay algunos que vamos antes, otros que llegan justo, ¿no? Pero lo vamos a compartir para que lo tengan. Pero como dato, y acá viene el primer tips, en el aeropuerto de San Francisco están los ómnibus que llevan a los hoteles. En algún Bien. momento eran gratuitos, ahora sale $5. El ómnibito, yo ya le voy a mandar la foto de cuál es el ómnibus, de lo que se baja en el aeropuerto de San Francisco, que tienen que buscar, que básicamente dice el nombre del hotel: Embassy by Hilton San Francisco Airport Waterfront. Bien. Insisto mucho que el Waterfront, porque en un viaje me cayeron tres que dice: che, estamos en el hotel, ¿dónde están ustedes? Estaban en el que no era Waterfront. O sea, estaban en el hotel, en el Embassy by Hilton, San Francisco Airport, punto. O sea, por suerte era gente Bien. de plata que pudo cancelar la reserva y irse al otro hotel. Por eso Está bien. insistí tanto en el tema de. Entonces, busca el nombre del hotel, Omnivito, $5, y se llega al hotel. Si no, somos más, se pide un Uber, ¿no? O sea, es la forma más sencilla de ir Perfecto. hasta el hotel. Estamos muy cerca del hotel, ¿eh? Menos de 10 minutos van a estar en el hotel desde el aeropuerto. Bien, Ese es un buenísimo. dato. Lo otro, lleven carnet de conducir, porque nadie se va a subir al Tesla que no tenga un carnet. O sea, no, o sea, ni siquiera para probar alrededor de la pruebita más sencilla que a la vuelta del hotel, ¿no? ¿Tiene que Para ser manejar. internacional, Alberto, o no? No, 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 un carnet que no sea alguno de los truchos que tienen en Salta, eso que tiene la municipalidad de San Lorenzo, que nos ha dado dolor de cabeza el año pasado, con mi amigo Sebastián, que cayó con esos truchos que tienen la foto pegada todavía, esa que parece que lo hace más lindo mi hijo falsificando para poder entrar Al boliche. al boliche que el de la publicidad de San Lorenzo. No, tiene básicamente puede ser cualquier carnet. No hace Bien. falta que sea internacional. Después, lleven DNI siempre con ustedes, porque en la mayor parte de los lugares no van a poder entrar si no presentan identificación. Pero no anden cargando el pasaporte por el riesgo que implica. Por cuestiones por cualquier problema, siempre además tengan una foto del pasaporte guardadita en el celular, pero sí lleven el DNI para manejarse en la diaria. Allá normalmente todos pagan con tarjeta. Vamos a dividirlo. Cada uno, no que vamos a dividir. Cada uno va a pagar lo que consuma cuando nos juntemos a comer. El que quiera pedirse un vino que sale $200, se lo pide, total se lo paga él. Pero no hay subsidio que dividimos un vino que tomaron dos, dividirlo entre los 21, porque eso no anda. Nosotros nunca hemos aplicado esa política, pero sí es uno de los consejos que nos llegó de Endeavor, ¿no? Me dijo alguien: che, yo tomo gaseosa y he tenido que pagar el vino a todo lo que a todos los otros cada vez que nos sentábamos a comer. Entonces, cuando nos sentemos, cada uno va a tomar nota de cuánto sale lo suyo, y después juntamos la plata con cada uno aportando la parte que haya gastado. Incluso hay restaurantes donde directamente te van dividiendo la cuenta, digamos, y que eso es. Pero si uno quiere pagar con tarjeta, siempre Bien, conviene no, llevar algo en efectivo. normalmente las comidas son, digamos, durante el día, me imagino, el desayuno lo tenemos en el hotel, ¿no es cierto? Sí, hay un desayuno que es un desayuno tipo buffet, con ciertas Bien. limitaciones. No es el de un all inclusive, pero está bueno el tema del desayuno del hotel. El único día que no vamos a desayunar en el hotel es el martes, porque estamos invitados a desayunar en LinkedIn.
O sea, vamos a ir a desayunar en los comedores donde come la gente que trabaja en LinkedIn. Bien. Pues el que quiera va a desayunar en el hotel, pero después vamos a estar en el comedor, digamos, esa es básicamente la idea. Ha sido una muy buena experiencia hace 2 años hacerlo a eso y esta vez le he pedido y me han dicho que sí, que no había problema. Por eso, y los almuerzos serán durante el recorrido, digamos, pararemos por ahí en. Sí, en algunos casos vamos a comer a tipo shopping para que cada uno coma lo que quiera, porque tiene los patios de comida, pero en general los almuerzos tienden a ser algo rápido, ¿no? Bien. Salvo el miércoles, que el miércoles vamos a tener, tenemos la, ya van a ver ahí en la agenda, el miércoles es el día que vamos a San Francisco de vuelta. Vamos a la aceleradora, tenemos un tiempo ahí en el medio que vamos a recorrer algunos de los lugares que nos hayan quedado de San Francisco, ahí vamos a almorzar bien, porque a las 4 de la tarde tenemos la visita a lo de Amazon. Ese es el único día que vamos a comer. Después tenemos comida, por ejemplo, en el store de Google, donde está el store de Google, hay un restaurante muy bonito que es de Google, que se come también ahí, pero cada uno va y pide lo. Autoservice, digamos, o sea, se va, pide lo que quiere y come. Por lo cual, siempre va a estar la posibilidad de que si alguno que es vegetariano tiene algún tema de comida que pueda resolverlo, Sí, a eso. justo eso te quería consultar. En mi caso, yo soy celíaca. No sé si Sí. tenés algún conocimiento si hay cosas sin gluten por ahí para llevar chipa. Entiendo que sí. Porque allá son bastante, digamos, amplios en ese sentido. O sea, no vamos a ir a parar a un lugar donde solo se venda hamburguesa, ¿eh? Por decirte Ah, algo, ¿no? okay. O sea, es donde haya posibilidades lo mismo, voy a ver si es que lo puedo llegar a indagar. Yo he pensado más en vegetariano y no vegetariano, pero ahora indago un poco más sobre el tema de esto de lo de celíaco, Clarice. No, no, sí hay por el tema de una ley, digamos, hay, no, 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 no se preocupen, digamos. O sea, Okay. hay para eso. Alberto, una pregunta respecto de la ropa y el clima. Sí, Si bien sí. estuve chusmeando y está parecido a lo que está aquí ahora, pero en tu experiencia, ¿qué conviene llevar? Ropa cómoda, obviamente se camina mucho, entiendo. Sí, miren, Compramos todo allá. en ningún lado necesitas tener ropa muy elegante, pero tampoco vayan de Bermuda, digamos, ¿no? O sea, a ese para. O sea, la gente anda de sport habitualmente en las empresas, así que eso vayan con ropa cómoda. Normalmente andamos durante el día con mangas cortas, remera, camisa, mangas cortas, y a la noche si necesitas algo de abrigo. Cuando vayamos a San Francisco, sí, siempre lleven, aunque el día esté soleado al mango, siempre lleven algo de abrigo porque ahí el viento de la bahía hace que esté muy frío. Hay una frase de Mark Twain que dice: nunca pasé tanto frío como en un verano en San Francisco. Y yo le puedo dar fe de eso. Yo estuve un 4 de julio, pleno verano, allá, sentado frente a la bahía esperando los fuegos artificiales y no me banqué el frío. Estaba con mi hija más chica y Fede y la señora, y nos decidimos ir porque no nos bancábamos el frío en San Francisco el 4 de julio frente a la bahía. Así que, pero eso es particular de la zona de ahí. Lleven si quieren también, hay pileta en el hotel climatizada para los que les guste nadar, para los que les guste hay un muy buen gimnasio, pero más lindo todavía, para los que les gusta hacer ejercicio, el hotel está sobre la bahía y sobre esa bahía hay una senda para que donde corre o camina la gente alrededor de la bahía. Entonces es muy bonito estar corriendo, caminando por ahí y ver cómo están descendiendo los aviones o partiendo los aviones del aeropuerto, ¿no? Que es algo que pasa todos los días. Ese es una de las el hotel ese tiene una de las mejores vistas. O sea, es un lugar muy bonito esa parte del costado del hotel, digamos, donde estamos. Bien. Sí, vaya tranquilo, don Guillermo.
¿Qué otra cosa más que... Miren, una cosa que yo por ahí no lo hago notar, pero me he dado cuenta que hay gente que viaja mucho y no lo aprovecha. Todo lo que tengan tarjeta Black, Visa o Master, aprovechen para tener habilitado lo que son acceso a los VIP, ¿no? O sea, sobre todo la salida de Ezeiza o a veces la parada en el medio de los vuelos. Incluso en Ezeiza, yo acabo de volver de un viaje a Medellín y hemos cenado espectacular usando una de los en uno de los restaurantes antes de embarcar, que usando pase de tarjeta, digamos, ¿no? Eso, habiliten Visa Airport, habiliten lo de Master, o averigüen con lo de American, pero porque puede ser muy cómodo, ¿no? Esto de aprovechar los VIP, en Bien. los viajes. No Está sé, a bueno. ver, después, no, en general nunca hemos tenido ningún problema de seguridad en todo lo que es la zona de Silicon Valley, la zona en que nos movemos, no se ve directamente mendigos. En San Francisco, ya depende de qué zona, puede llegar a ser algo que sea llamativo y quizá ya hay zonas que son peligrosas. Así que eso también para los que se muevan solos, averigüen bien si en la zona en la que van a andar para ver si es que algo que es aceptable o no, digamos. ¿Nos ha pasado alguna vez de una zona donde, bueno, con Alejandro? Con el área nos fuimos a Oakland al frente, y el tema es, entramos a caminar y a Alejandro, no sé, que le han entendido como que él genera, que lo había mirado feo a uno y lo escupió el otro, digamos, o sea, así que bueno, decir, che, no habíamos hecho absolutamente nada, pero ya era una zona bastante, en Oakland hay como villa de emergencia debajo de los puentes. Ahí muy cerca de lo que es el centro de Oakland. Pero bueno, eso es, no sucede en toda la otra zona donde nosotros vamos a andar. Y bueno, cualquier otra cosa que se me vaya ocurriendo, le voy a ir tirando. Y si alguno tiene experiencia también en estos viajes, dice, che, esto le puede ayudar a aquel otro, no pensar siempre que todo lo tienen claro, y es preferible que uno mande un consejo que a alguien le sirva y que diga, y no quedarse con la, no quiero parecer como que estoy comentando algo que es evidente y capaz que hay alguien que no sabe, eso es lo que quiero decir por ahí. Y sobre todo Alberto, cuando vayan viajando, tiren alguna cosa, si hay algo que va pasando, lo van tirando en el grupo. Sí, Hernán. una consulta. Todos los lugares a los que vamos, vamos Sí. a interactuar con gente hispanoparlante. Tenemos un solo lugar por ahora que el anfitrión. Habla en inglés, están buscando una alternativa, pero si en última vamos a poner ahí una traductor. Bien. Bien, Para los bien. que tengan Samsung, veo que acá hay un montón de iPhone, pero ya Samsung liberó en la última versión de sistema operativo el traductor en tiempo real. Si uno tiene los auriculares Samsung, pone el modo intérprete. Y directamente va escuchando en tiempo real la traducción. Todavía le falta un poco, no traduce. Yo lo estoy probando hace 2 semanas antes de irme de viaje a Medellín, lo estoy probando escuchando una charla TED. Uno termina entendiendo lo que está queriendo transmitir, pero no traduce exactamente. Bien. Pero ya estamos muy cerca de esto de la traducción en tiempo real. Yo le voy a mostrar mi anteojo para el que no lo conoce, los anteojos, los Ray-Ban Meta, que lo van a poder comprar, el que lo quiera comprar, porque estamos en el hotel, está a 10 minutos caminando del store de Meta. Para los que lleguen temprano el sábado, ya le voy a pasar cómo pueden hacer una reserva de turno e ir a probar los anteojos de realidad virtual de Meta. Y van a poder comprar cosas de Meta en este store, que está muy cerquita del hotel. Y los anteojos, estos ya se espera que en muy poco tiempo ya salga. Además, ya hay un video donde Mark Zuckerberg está hablando con otra persona, él habla en inglés, el otro habla en español, y los anteojos le van traduciendo
a cada uno en tiempo real qué es lo que está diciendo el otro. Qué bueno. Pero bueno, esa es otra Buenísimo. cosa, vamos a vivir tecnología muy de cerca, allá. Bien. Buenísimo. Bueno, Voy. yo les mando ahora enseguida la agenda. Cualquier duda, preguntan. Nadie tenga miedo de preguntar. Y si tienen sugerencias, son escuchables porque esto en definitiva lo vamos a terminar construyendo entre todos. Nos vemos, gente. Buenísimo, Excelente, muchas Alberto. gracias, Saludos a Alberto. todos y buen fin de Gracias, semana. Alberto. Nos vemos. Chao, hasta Gracias. luego. Chao, Gracias. gracias, hasta luego. Muchas gracias.